Yo siempre estoy lista. Este poema se llama Mis hermanas y corresponde a la antología Para alcanzar la espuma, de la poeta Mía Gallegos. Es un poema hermoso. Yo se lo he dedicado a mi hermana menor miles de veces. Poco más de 1000 veces, diría yo. Y según nuestra madre santa, yo nací unos minutos antes. Shh, no interrumpas. Lo siento. Somos las parias, las mujeres hechiceras que en cada siglo aparecen para ser castigadas, quemadas, incineradas, olvidadas. Solo yo no las olvido. Están aquí conmigo en este árido cuarto, el de las palabras, el del conjuro. Soy familia de estas mujeres que pecaron, que miraron emerger la vida en lo profundo. La vida es cíclica. La rueda que gira nos vuelve a colocar frente a los mismos verdugos. Siempre habrá un poder masculino y cruel que nos acabe. Yo soy de la misma estirpe. Miradme, estoy sola, muy sola. Mis verdugos están aguardando que acabe, que me acabe. Pero no puedo. Estoy atada a mis hermanas a través de hilos infinitos y ellas me piden escribir para disentir, para increpar. Y yo no me rindo. ¿Qué pensás? Qué loco, lo he escuchado de vos bastantes veces y no sé, me hace sentir muchas cosas. ¿Verdad? Es que eso hace Mía Gallegos. Como que te sumerge en su mundo y uno encuentra un montón de sentimientos de hoy y de otras épocas. ¿Quieres que te lea otro? Sorpresa. Debo decir que para mí es un honor estar el día de hoy con usted, con una gran poeta. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vos. Contenta de estar aquí en este lugar tan lindo, lleno de naturaleza. Doña Mía, bueno, estamos frente a una antología de una obra completa. ¿Cómo fue el proceso de escogencia? Bueno, en realidad no fue difícil el proceso de escogencia. Yo me limité a escoger los poemas
que me representaban mejor. Entrevista Mía Gallegos, parte 2. Cada poemario corresponde a una época en específico. ¿Cómo siente que ha sido este proceso de evolución a través del tiempo? Mire, hay temas que se reiteran. Digamos que yo soy una persona obsesiva. Me inquieta el tema de la soledad, el tema de la muerte, de la finitud. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué nos tenemos que morir? Así como también la necesidad de reconocerme en mi madre. Yo tuve una madre muy inteligente que me dio a conocer libros muy importantes, como todos los existencialistas franceses. Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Tendría yo unos 15, 16 años y los tomaba de la mesa de noche de ella. Y todo eso me marcó profundamente. Entonces, en mi poesía lo que se ve es la necesidad de hallarla, de encontrarme con ella y de que me acepte. Y todos esos temas que le digo se repiten a lo largo de todos los poemarios. Están presentes ahí porque son mis obsesiones. Otros temas que usted menciona están relacionados también, por ejemplo, al cosmos, a la astrología, a la mitología, a la mujer y a la naturaleza. También, ¿cómo podría relacionar estos temas, por ejemplo, con la lluvia? Bueno, de la lluvia hablo porque esto es lo que tenemos presente en nuestro país de manera cotidiana. Y la mitología, en realidad, me gusta el espíritu de la tragedia griega. Y siempre vuelvo a Esquilo, a Eurípides, a Sófocles, especialmente a Antígona. Pero la mitología griega me marcó desde que era una jovencita. Tuve una profesora maravillosa en secundaria, una cubana, Oliva Espín, que me puso a leer la Ilíada, la Odisea y a los trágicos griegos. Y desde entonces yo le tomé un gran amor a la mitología. Y luego que el paisaje costarricense a mí me gusta muchísimo. Le puedo decir que es lo que más me gusta del país. No me gusta la política como es en la actualidad, pero cuando quiero perderme de todo, me pierdo en la naturaleza y ahí soy inmensamente feliz. En ese silencio, que no es tan silencio, porque ahí, muy cerca de nosotros, oímos el silbido de un halcón. Qué bonito, sí. La Estática del Fuego, de Nidia Marina González Vázquez, publicada en el 2019, es un libro que llega para compartirnos una premisa importante. El fuego y la poesía tienen un alma que se parece. La autora nos sumerge en un recorrido existencial que camina sobre las brasas de la palabra. En estos poemas, la piel de la poeta se desgarra para mostrar la muerte en carne viva. Hay aquí una mujer que cuestiona, que recuerda y se indigna frente a la ignominia humana. Encuentre la llama de cada uno de estos versos en nuestras librerías UNED. ¿Qué consejos de escritura daría la Mía de 1976? ¿Y qué consejos de escritura haría la Mía del 2021? Bueno, mire, en 1976, 77,
Yo era una mujer muy diferente a la que está aquí ahora. Tenía mucha prisa por publicar, me había ido bien con mi primer poemario, había obtenido un premio, tenía el reconocimiento de escritores mayores y eso me dio un gran impulso. Eso no lo vive casi nadie. Debo decirle que este ha sido un país muy generoso conmigo. Muy, muy, muy generoso. ¿Qué veo yo ahora? Veo que los jóvenes deberían estudiar más y leer más. Que se ven muy atrapados por las redes sociales y hay que volver a la lectura y al carácter crítico y autocrítico. Y que tenemos un gran problema en el país. Un problema que sufrimos todos. No hay crítica literaria seria. Y en los medios de comunicación no hay espacio para publicar poesía. Estamos totalmente fuera del país. No existimos. No existimos ni los viejos y no existen los jóvenes. Cuando yo empezaba a escribir en el año 76, 77, vivíamos en un país donde existía el estado de bienestar. Se acababa de instaurar el Ministerio de Cultura. Entonces, había mucho que hacer. Nos daban muchas expectativas. Hábleme de qué le parece la poesía actual costarricense. Mire, a mí me entusiasman algunos poetas jóvenes. Me entusiasma Gustavo Solórzano Alfaro. Pero también tengo que reconocer que admiro mucho la poesía de Paola Valverde Alier. La considero extraordinaria, la admiro muchísimo. Es una poeta excelente, lo mismo que María Montero, que me fascina lo que ella escribe, soy admiradora de ella, lo mismo que de Janet Amit y de Alejandra Solórzano. Son voces que le dan una gran perspectiva a la literatura costarricense. Usted le ha dedicado una vida entera a la poesía, pero ¿qué le ha dejado la poesía a usted? Mire, aposté por la creación y debo decir que me siento satisfecha, aunque también tengo que confesar que me hubiera gustado avanzar más, tener una obra más sólida en algunos sentidos, haber escrito más libros. En el pasado trabajaba mucho, tenía horarios de oficina, fui burócrata, trabajé en el Teatro Nacional, trabajé en el Ministerio de Cultura y no siempre tenía el espacio necesario para poder crear. Eso y quizás algunos problemas personales que me detuvieron en el camino, pero en general estoy satisfecha. Es lo que pude hacer dadas las circunstancias. Hay quienes piensan que hacer poesía es fácil. ¿Para usted qué es poesía y qué gana con profundizar y con desarrollar en la técnica o la metodología? No sé decirle si es un método, pero sí tengo esta tesis yo, que me la he ido fabricando a través del tiempo, que es que la poesía es la forma más alta del pensamiento. No solo pensamiento, se junta la emoción con el pensamiento, con la intuición,
con la capacidad de construir imágenes y metáforas, con la capacidad de crear un mundo, una cosmovisión. Eso no se logra con otras, de otra forma, se logra solo con la poesía. Mía, muchísimas gracias por este rato que pudimos conversar. Estoy segura que esta antología la vamos a disfrutar muchísimo todos las y los lectores, que al final es una recopilación de su historia como poeta. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy. Costa Rica en el siglo XXI, publicado en el 2020, es un libro que recopila un grupo de artículos que Luis Paulino Vargas Solís ha escrito durante la última década sobre temas de economía, sociedad y política. Se trata de textos que ofrecen una aguda perspectiva sobre el rumbo que ha tomado Costa Rica desde los años 80, con el auge de lo que el autor ha denominado Proyecto Histórico Neoliberal, las fases de su evolución y sus visibles consecuencias en este siglo XXI. Encuentre esta experiencia histórica en nuestras librerías UNED. Mi rebelión. Un día partí lejos, cuando mi padre se olvidó que yo tenía senos. Callé de golpe y dije adiós. Decir adiós es tener pájaros feroces en las manos. Me fui hacia allá, donde todo es azul y es torrencial y fresco, la montaña. Iba con mi arado silencioso y un alto sueño de tambores en las manos. Inmensa, conjugada con el viento recorriendo la cordillera de mi vientre, fresca como la Santa Lucía que nace libre en los parajes. Después, ya nadie me pronunció en las clases, ni en mi barrio, ni en mi casa. Solo la leyenda de mi valija al hombro, con mi mochila de luz creciendo arriba de mi espalda. Después, ya nunca preguntó mi padre si yo tenía lápida, cruz o alguna azucena dormida entre los dedos. La Sombra Decapitada y otros cuentos de Santiago Porras, publicado en el 2021, es una obra que presenta historias de sobria e inteligente ingeniería narrativa. Cada una de estas historias logran su cometido de involucrarse en escenarios que parecen realistas y que gradualmente se convierten en lugares insólitos. Sin duda, es un libro fantástico que debe ser leído y se puede encontrar en nuestras librerías UNED. Para iniciar, me gustaría que me compartiera cómo conoció a Mía. Yo conocí a Mía en el año 2015. Asistí a la celebración de los 15 años de la Asociación Costarricense de Escritoras y hubo una serie de recitales, entre una enorme cantidad de mesas y de poetas, ¿verdad?, de diversa escritura. Escuché la poesía de Mía, de su propia voz y palabra, y me sucedió algo muy, muy fuerte. Fue como al escucharla, me marcó, ¿no? Hubo como una especie de impronta al escucharla, y a partir de ese momento quise saber sobre ella, quise saber sobre su escritura, y empecé una búsqueda. Yo quería saber por qué Mía escribía como lo hacía, ¿verdad? Como de esa forma tan particular, tan única. Y bueno, a partir de ese momento logramos coincidir en algunas otras actividades literarias. Bueno, me pasa con ella que hay una suerte de
hermandad, por decirlo de alguna forma, una, solo digo con mucho atrevimiento, pero sobre todo con cariño. Y entonces a partir de ese momento traté, pues, ¿verdad?, de acercarme un poco más a ella, conocerla más de cerca. Y bueno, desde ese momento hemos tenido algunos encuentros, ¿verdad?, literarios, donde hemos compartido sobre escritura. Y bueno, eso ha hecho que mi camino, ¿verdad?, siga, ¿verdad?, también parte de sus pasos y rastree, ¿verdad?, esa impronta tan particular en la poesía de Mía Gallegos. ¿Por qué es importante no olvidar leer poesía costarricense? Bueno, creo que en el caso de, particularmente de Mía, ¿verdad?, creo que Mía lo que nos hereda, ¿verdad?, es una reelaboración de la poesía, una forma de comprender la poesía como conocimiento. Es algo que en algunos momentos hemos conversado, ¿verdad?, de un conocimiento siempre como de ese destino interno, digamos, ¿verdad?, ese destino interno y de reescribir, digamos, el mundo, ¿no? Estamos hablando de una antología que revela el corazón de una poeta que lleva escribiendo 50 años. ¿Cuál ha sido la influencia de la trayectoria de la escritura de Mía en su trabajo, tanto profesional como a nivel personal? Bueno, parten, digamos, de este profundo amor a la filosofía, pero principalmente a una idea de la razón filosófica que está tan presente en su escritura, pero no una razón filosófica reductiva, como racional, instrumental, ¿verdad?, o discursiva, sino más bien la poesía de Mía hereda, digamos, toda esta densidad del pensamiento auroral, ¿verdad?, en María Zambrano, tan amada por ambas, y es una razón justamente que habla de los detalles, de la vida, de una razón que desciende, digamos, de una forma humilde, a la historia concreta de nosotras y de nosotros, ¿no? Y creo que eso es un, digamos, aspecto que a mí me une fuertemente a su trabajo. Hay también en su obra una errancia, hay una constante referencia a transitar, a caminar, a no detenerse. Y finalmente me gustaría saber por qué usted recomienda este libro. Bueno, primero porque Mía Gallegos es un referente único en la historia de la literatura y de la poesía escrita por mujeres en Costa Rica. Segundo, porque van a encontrar en Para alcanzar la espuma textos de su primer libro, ¿verdad?, y el recorrido durante estos 50 años de carrera, así que es una muestra selecta de esa impronta poética que ella nos hereda, y porque van a encontrar una poesía que logra esa sabia síntesis con la filosofía, ¿no? Es algo también sumamente particular y creo que quienes se sumerjan en el libro verdaderamente van a disfrutar de esos hallazgos que Mía nos da. Alejandra, le quiero agradecer muchísimo por este espacio. Estoy segura que a través de sus palabras las lectores y los lectores puedan saber qué se esperan con este libro. Así que muchísimas gracias. Es mi noche. En ella recorro y preparo el día en que pueda encontrarte bajo el concierto de la lluvia. Y entonces seré yo una ciudad de viento, delgada y sombría. Cuando vuelvas y el aire alce su respiración azul y sus graderías de montaña, yo le avisaré a la sombra de mi corazón en flor, para que no olvide tu palpitación de paloma en el verano. Cuando miro esta ciudad desde mi vocación de nube, y sé que soy tan solo un llanto presentido, sé que te encuentro bajo el concierto de la lluvia. Entonces, para escribir lo que una siente, se debe permitir que el mundo exterior impacte una fibra interna para que arda nuestro mundo interior.